calle es el espacio público. Y la calle es nuestra, de la gente. Y el espacio, la calle es de todos. Un desafío, un espacio a recuperar. Y la calle es un tránsito, pero cortaron el tránsito porque es un buen lugar y un buen lugar para pasar bien. Corte caché. Red Rioba, la zona cultural en Mahuaca, FM La Tribu, La Vereda, Bachi de Bajo Flores, vecinos. En medio de la calle, Mahuaca y Sánchez de Bustamante. ¡Corte cachengue! Cortamos la calle porque estamos queriendo juntarnos y querer dejar de ser todas unidades apartadas y recrear en el aire libre. Es una puesta en escena de lo que es el arte, de lo que es el trabajo comunitario, de lo que son las partes donde el sistema no llega a abordar. Se trata de hacer de la calle el espacio de lo común. Y lo común hay que debatirlo, discutirlo y consensuar entre muchos de qué se trata. A nosotros nos gusta esta manera, que es la que estamos haciendo hoy. Primero, juntando a todos los colectivos que quieren participar, viendo qué quiere desplegar cada colectivo, viendo en qué horario puede venir cada uno, viendo qué espacio necesitan para, qué sonido necesitan para. Ver, y ahí después queda la creatividad de todos los que están reunidos para ver cómo se articula. ¿Cómo se conjuga la temporalidad y los espacios para la organización de 12 horas de evento para articular todo lo que va a haber? Va de la mano de la felicidad, los colores. O sea, y esto va a ser una jornada de felicidad, una fiesta de felicidad, donde los colores son partícipes. Está bien, para que salga el corte y que no se arruine todo, pero... Tenemos la entrada del pedido también. Tenemos todo eso, lo que no tenemos es la salida del trámite. Los cortes los tiene que pedir una asociación civil. Tenemos que presentar los estatutos de esa asociación civil, un poder para la persona que hace la tramitación, que esta vez fui yo, y pagar un seguro de responsabilidad civil. Única forma que permite el gobierno de Macri de que se pueda lograr esto. Y además tenés muchas dificultades para que te den el corte. ¿Qué significa esto? Que en cierta forma no te podés agrupar. La fiesta popular es una libertad a la que tenemos derecho. Si todo el vecindario tiene ganas de hacerlo, no tenemos ningún tipo de protesta. Por el contrario, tenemos gente que nos viene, nos saluda y nos pregunta cuándo hacemos la próxima. Entonces se fue a hablar con la comisaría novena para explicarle lo que nos había pasado. Se coparon, vinieron hoy, cortaron la calle con nosotros. Están allá parados en la esquina. Para acá, para acá. Vamos a ir arrimando. Y bueno, creo que es legítimo que la gente esté en la calle. Si es legal o no, y bueno, qué sé yo. Eso los aviontos que hacen las leyes, escriben. Pero no viven esto. Es así de simple. Un poco para entender qué estamos haciendo, está bueno pensarlo a partir de los espacios y los tiempos. Y es importante pensar los espacios y la organización en función de que va a venir muchísima gente. Hay que ser responsable en ese sentido y saber que en qué momento, no solo los espacios, sino en qué momento va a estar usándose cada parte y ver cómo de repente se podrían evacuar esos lugares rápido y dejar esos lugares liberados. Eso es importante pensarlo. Como ven allá atrás, estamos armando el escenario donde van a estar tocando las bandas. Saber armarlo, tener bastante gente y que no se te oxiden los tornillos, fundamental. Después de eso, se arma solo. Durante una murga, se llama Los Ángeles del Valle. Conocemos a la casona por medio de Rioba. Y bueno, a partir de las 4 de la tarde somos nosotros los que vamos a actuar y abrir todo el evento.
una de las cosas que hicimos nosotros para organizarnos era hacer un croquis a mano de cómo iba a estar armado todo el día. Estas flechas son los lugares donde se expende la comida, donde se expende la bebida. Acá vamos a tener los puestitos de la organización. Va a estar el bachillerato del Bajo Flores con comida latinoamericana. Bueno, yo soy Macarena, del Bachillerato de Educación Popular Bajo Flores, que queda en la Villa 1114. Es un bachillerato de la gente del barrio. Va a haber cine casonero en la calle, que eso estamos viendo todavía donde lo vamos a poner. Calculo que la pantalla la vamos a poner en la puerta de la telefónica. Teatro La Bisagra, una intervención callejera acá, con la temática de espacio público. ¿Y alguien me quiere robar? ¿La cámara lo va a impedir? A la cultura con temática también que va a tratar el FM La Tribu. ¿Cómo hacer nuestro espacio público, nuestro espacio donde nos encontramos? Esto es un poco, en realidad, tirar cables, micrófonos, afrontar los lugares para que la gente que está al aire se sienta cómoda y también para que se integre la gente que se acerca a ver y participar del proyecto como radio participante, si se quiere. Bien, puntos a tener en cuenta entonces para hacer una radio en la calle. Uno, que primero haya un colectivo de gente con ganas de hacerla. Y después pensar con qué contenido se va a la calle y a qué personas es interesante convocar para conversar sobre ese tema. Y hace falta la producción periodística de eso. ¿Qué le queremos preguntar a cada uno? ¿Cómo hacemos para que no se pisen contenidos y que cada uno de los invitados tenga una impronta diferente sobre el tema común que se quiere tratar? Siendo que es Radio en la Calle, que también se agrega el panorama visual, además del sonoro, interesante también pensar la puesta en escena. Hoy estamos como con todo este desafío también de tener la calle más tuneada, el espacio de la radio. La mejor manera de hacer radio es estar tratando de no tener techo, al aire libre. Danza butó adentro de la casona y danzas folclóricas afuera. Calculamos que abajo del escenario. Y los choripanes de la vereda, que van a estar allá atrás en la esquina. Está bien, pero ahora dame el ojo que la pongo en Leo. Vamos. Que los chorizos hay que hacerlo mucho antes. ¡Mucho antes! El proyecto tiene que ver con la salud comunitaria y principalmente creemos que para eso tenemos que salir a la calle. De lo que se caracteriza Convergencia es pensar intervenciones creativas, intervenciones que puedan dejar pensar, hacer, abrir preguntas. En Cujuca la intervención de esta vez va a tener que ver en realidad con pintar la calle. Es un dispositivo para recuperar los juegos callejeros, los juegos tradicionales que se jugaban en la calle, ¿no? En la vereda, el elástico, las rayuelas. La mancha, la rayuela, de todo tipo de juegos. Convocamos a los chicos y a los adultos que están presentes a jugar. Y nada, me gusta jugar porque es parte de mi esencia. Te carga de energía, el juego te carga de energía. Y porque sostiene la felicidad. Yo creo que el que no juega, el que no se puede reír de sí mismo y con los otros, va perdiendo la felicidad. Va perdiendo esas ganas de vivir. Y me parece que el encontrarnos jugando con otros conocidos y desconocidos, te predispone, te llena de una energía distinta. Como que te sorprende. Y si tuviese una calle a mi disposición, la haría peatonal. La cortaría y la llenaría de plantas. Un gran asado para todos y un gran partido de fútbol para todos. Primero le cambiaría el nombre, seguro. Y después haría una fiesta, me parece. Y la calle es el lugar de encuentro donde habitamos todos. Venimos con historias diferentes. En la calle es el lugar de encuentro de todas esas culturas. Es el lugar donde nos tenemos que poner de acuerdo para que haya una convivencia. El empezar la convivencia desde un lugar de juego, de arte, de cultura, de educación, de recreación, hace que cuando nos conozcamos, cuando haya un problema real, vamos a estar todos mucho más unidos sabiendo enfocar el problema. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta que los chicos jueguen, que disfruten de la libertad, del aire, de las plantas. Sería bueno que esto pase en todos los barrios, que la gente pueda salir a la calle y disfrutar. Por todas partes.
La calle nunca tiene que estar cerrada, tiene que estar abierta. En este caso la cerramos, pero para convocar vecinos. El vecino tiene que participar, tiene que salir del límite de su casa. Por eso traemos el patio de la casona, lo traemos a la calle para compartirlo. Venga, vecino, están abiertas las calles para que usted haga de esta calle lo que a usted más le guste. Me parece genial. Ojalá se pudiera hacer más seguido. Hay que aprovechar cuando se puede y bueno, me parece bárbaro. Ahí va. Bueno, síganme en esa, ¿eh? Y que no se pierda la onda, ¿ok? Gracias.